tardes a todos. Bienvenidos a Suzuki Alvariza Motor, a este acto. En primer lugar, pues agradecerle, bueno, darle la bienvenida a esta nueva directiva presidida por Sebastián. Y nada, este es el tercer coche que damos ya al míster y esperemos que este coche sea el coche del ascenso. Sin más preámbulo, pues doy la palabra al amigo Sebastián. Muchas gracias, Juan. Bueno, buenas tardes a todos, a medios y a esta casa Suzuki que nos abre las puertas, y en este caso abre las puertas a un nuevo coche para nuestro entrenador, que esperemos que todos los kilómetros que haga con él sean de auténtico éxito, igual que esperemos que sean los kilómetros que todavía tiene que rodar con nosotros. El acto de hoy no es solamente eso, sino es dar la noticia de la renovación, que creo que era deseada y esperada por todos, de David Sánchez con el Jerez Deportivo Fútbol Club. Una renovación que, como él nos decía hace no mucho, le hace sentirse feliz en una ciudad que le acoge con cariño, en un club que creo que le da la opción y la posibilidad de crecer, y con una directiva que creo que, bueno, nos ha demostrado su fidelidad, su cariño y su acercamiento en el poco tiempo que llevamos con él. La verdad que me siento, igual que él decía, muy feliz de esta primera renovación que con esta nueva directiva se lleva a cabo, y creo que todos los socios y todos los aficionados al fútbol de Jerez se pueden sentir tranquilos y confiados en el trabajo serio, consciente y constante de la persona de David con nosotros. Así que muchísimas gracias y que nos haga muy feliz a todos. Vosotros. ¿Sí? Y creo que es Antonio el que va a explicar con más detalle todos los detalles de esta renovación. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerle al míster y al representante por todas las facilidades que nos han dado a la hora de llevar a cabo esta renovación. Y bueno, yo creo que es una renovación más que merecida, aclamada por el jerezismo. Y yo creo que hay que valorar mucho el trabajo que ha hecho el míster desde el principio. El míster, su cuerpo técnico, por supuesto. Pero es que el míster, además de ser entrenador, se ha hecho cargo de otra faceta que al principio no le correspondía. Y además que yo creo que representa los valores que el club tantas veces hemos presumido. Y bueno, yo creo que llegaba el momento antes del playoff de tener una estabilidad en el club, de hacer una renovación a medio largo plazo, donde el proyecto que queremos para nuestro club sea con una estabilidad que le dé la tranquilidad para trabajar a gusto. Y bueno, por mi parte, contentísimo de que el míster esté feliz aquí con nosotros. Y sin más, os paso la palabra a él, que es el protagonista y que estábamos todos muy contentos de que renueve y se quede con nosotros. Yo nada, ha hecho protagonista que soy yo. Yo siempre le paso el protagonismo a los jugadores, a Antonio a mí. Aquí siempre nos pasamos el protagonismo y eso es bueno. Yo nada, agradecer al presidente y a su junta directiva, y sobre todo a Antonio, que está en la parcela deportiva ahora, la renovación, ¿no?, con ellos. Yo había renovado automáticamente, pero ellos querían un proyecto de 2 años, y en este poco tiempo que nos hemos conocido, pues hemos estado a gusto. Si no hubiéramos estado a gusto en ninguna de las partes, pues seguramente esto no se hubiera hecho. Antonio, llevamos tiempo hablando de la renovación, de ampliarla. Yo le he dicho que quería un poco pasar el tiempo, no por mí, sino por el tema deportivo. No me gusta esta situaciones durante el trayecto de la liga, y bueno, encontramos el momento justo. El miércoles mismo me mandó la propuesta, la habíamos hablado el miércoles mismo. Yo el miércoles fui a la feria y no estuve muy atento, pero el jueves mismo lo hablamos y hoy lunes ya estamos aquí presentando. Y en ese aspecto agradecerle la confianza, el proyecto, aunque muchas veces en el fútbol el proyecto es difícil porque al final la pelotita tiene que entrar entre en la portería, pero sí, que me transmiten eso, confianza, cariño, confianza, y eso para mí es fundamental. Yo estoy a gusto, soy muy feliz. Es verdad que entrenar Jerez no es fácil, mucha presión, mucha tensión, y más ahora en los momentos en los que estamos y los que vamos a entrar, que son difíciles, pero siempre he dicho, soy feliz, estoy a gusto con ellos. Hemos estado poco tiempo, nos conocemos poco tiempo, pero me he sentido respaldado, he trabajado a gusto, no, mi parcela, mi círculo es... me he encontrado muy cómodo, y en ese aspecto agradecerle. Esperemos estar muchos años juntos. Creo que también, como dice el presi, tiene razón. Estoy creciendo, creo que el club también está creciendo, y entre los dos tenemos que crecer juntos. Agradecer a la afición el cariño siempre. Los últimos meses
el cariño, el que siga, el me transmite a todos lados donde voy, si voy a renovar, si voy a seguir, y eso a uno le gusta, sinceramente. Al final hemos trabajado mucho, estamos ahora en momentos importantes de la temporada y hemos encontrado hoy lunes un buen momento para que se hable hoy, mañana y a partir del miércoles, que se empieza la del Pozo Blanco, que es lo importante, que los protagonistas en verdad son los jugadores. Agradecerle también a ellos y a mi cuerpo técnico el trabajo, el apoyo, la confianza que han depositado en mí, han confiado en el camino, que ese trabajo no es fácil muchas veces en un grupo de 20 jugadores. Y nada, agradecer también a la prensa, a todos, a la junta directiva, al presi y sobre todo a Antonio. Lleva poco tiempo, pero hemos estado muy a gusto y hay complicidad, hay confianza y nos decimos las cosas como con respeto, pero clara, y como me gusta a mí hacer las cosas. Y nada, espero cumplir el contrato y estoy aquí a gusto, estoy feliz, y el club tiene mucho margen de crecimiento y yo tres veces más margen de crecimiento, y espero crecer junto a ellos. Y nada, estoy feliz, cansado del partido de ayer, hay mucha tensión, cansado, pero muy, muy contento y muy feliz. Y te digo, en un día o en dos lo hemos solucionado, no cuestión de económico, no cuestión de, es cuestión de confianza, está a gusto. Y yo por mi parte he demostrado siempre que he sido muy feliz, he estado muy, muy a gusto. ¿Qué supone para ti este respaldo? Porque independientemente de que el equipo se quede en tercera o suba a segunda... Pues David, es obvio. Si antes de subir o antes de jugar un playoff ya te comunica, quieren confiar en ti, eso es confianza. Yo creo en el... Vengo del Murcia y nosotros, yo y mi compañero, la parcela deportiva, confiaba mucho en los proyectos, sabiendo que la pelotita después es lo importante. Pero es importante cuando uno ve que el de al lado trabaja bien, bajo mi opinión, hay que darle tiempo. Y en ese aspecto el club ha tenido paciencia conmigo. A lo mejor lo fácil hubiera sido en noviembre haberme echado, en octubre. Y ha tenido paciencia y gracias a Dios hemos sacado resultados. Gracias a Dios, no, gracias al trabajo. Y para mí eso es fundamental, es confianza, sabiendo que el fútbol es el fútbol y nadie me va a contar a mí cómo es esto. Pero en ese aspecto, muy contento. Y si ante el playoff me hubiera gustado no hablar de esto hasta el final. Pero como sabía que esto todos los días me preguntan, todos los días ahí el mismo, pues quería zanjarlo ya hoy. Hablé con Antonio, él también tenía mucho interés en que se hiciese, el presidente, y creíamos que era el día oportuno hoy para empezar un playoff fuerte, que es lo importante. Y a partir del miércoles ya se olvidó el míster, el protagonista son los jugadores, y a eso le tenemos que echar la bola caliente, la culpa de ellos si no lo logramos. Es un estímulo para ti, pero entiendo que también para los 20 de esos jugadores que tú dices, porque ven respaldado ese proyecto en la figura de su jefe, ¿no? En el vestuario, ¿no? Me siento muy querido por ellos. Hoy ya míster va a renovar tal, y los veo contentos. Habrá algunos que estén menos contentos porque juegue menos, porque el trato no sea igual que con otro, pero es difícil a 20 personas tenerlos contentos. Y yo sé que tengo mucha gente contenta, hasta jugadores que están jugando menos, y en ese aspecto pues intento mantener el bloque. Y para mí es muy importante la felicidad de ellos, y saben que voy a ser capitán del barco en el tema del vestuario junto con Antonio, y tienen que saber que el camino que hemos marcado tienen que seguir creyendo en él. Pensando un poco en el partido ya del domingo. El otro día comentaba que son muy distintos los partidos de liga a los play-offs. ¿Qué va a cambiar el equipo? ¿Es que va a cambiar nada? Nosotros en poca cosa. Todo el mundo me dice si voy a cambiar, poca cosa. Nosotros, es que es un equipo que no podemos hacer otra cosa. No podemos esperar, no tenemos paciencia. No, somos un equipo que vamos hacia adelante, que queremos ganar. Después hay partidos, hay momentos que el equipo, seguramente el Pozo Blanco, en algún momento en su campo va a ser totalmente diferente y nos va a someter, nos va a meter en nuestro área y vamos a tener que defender. Pero nosotros vamos a cambiar poca cosa. Así que las armas nuestras son muy visibles y somos lo que somos. Y es que el equipo que tengo no puede esperar otra cosa. Por su alegría, por su ganas de ganar, por su ganas de atacar. Y yo al equipo no le puedo... O sea, creo que lo bueno que hemos hecho es encontrarle lo que el equipo necesita para ganar. Y eso en aspecto lo tenemos claro. Pero después fútbol. Y habrá momentos que tengamos que defender y sufrir. Ayer defendimos un poco, tuvimos que sufrir un poco al final por descuido, por pequeños detalles. Y esos pequeños detalles sí es lo que me preocupa y lo que tenemos que mejorar.